Muy buenas noches. Buenas Buenas noches, María, bienvenida. gracias. Bueno, vamos a esperar un... ¿Mande? Solo aguanté hasta la última semana. Ay, sí, ya estamos finalizando ya. Nada más dos clases más y ya. Fuera. Y ya Cabal. ustedes van a poder estar listos, ya preparados para el siguiente año. Primero Dios, poder ya iniciar lo que es nivel intermedio. Sí, estaré esperando. Ok, muy bien. Vamos a esperar que los demás compañeros se nos vayan incorporando. Pero mientras voy a conectar a mi equipo antes que pase otra cosa. Bye. Bienvenida, Morelia. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Y bueno, hoy sí fuimos puntuales. Por un momento pensé que me iba a dar así problemas para conectarme porque aquí mi aplicación le dio por actualizarse. Entonces yo me quedé, ¿por qué en el último momento? Ay, pero lo bueno que terminó todo rápido. Fabiola, bienvenida. Guadalupe, bienvenida. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Fabi. ¿Me escucha? Sí, la escucho. Buenas noches. Sí. Ah, le quería comentar que el día de ayer me salí antes de la clase porque mi computadora me estaba fallando, entonces no escuchaba nada de lo que estaban diciendo. Entonces recibí la clase en los videos en la página de YouTube. Ah, bueno. Ahí, ajá, entonces ahí terminé de ver la clase cuando ya subieron el video. Vaya, qué bueno. Sí, así estaba viendo que ya habían unas reproducciones. Entonces está muy bien, muchas gracias. Okay, Ya gracias. vamos ahí tratando de estar al día con todo. ¿Alguna duda con lo que estábamos haciendo ayer? No, me quedó bien claro el tema. Vaya, qué bueno. Entonces hoy vamos a estar estudiando buscar y reemplazar. Vamos a estar haciendo prácticas sobre ese contenido. Mientras que los compañeros se incorporan, voy a colocar ya lo que vamos a hacer. Muy bien, vamos, voy a compartir pantalla. Ya lo tengo listo.
Bueno, me indican si ya pueden visualizar el contenido. Ok, Ya se ve. perfecto. Bueno, antes de iniciar, recordarles que el día de mañana no vamos a tener clases, vamos a continuar el día jueves y finalizamos el día viernes. Así es que no sé si les dije ayer, pero si no, para el día viernes. Pongámonos guapos, guapas, hermosas, preciosas. Vamos a tomar la fotografía grupal, la foto de final de curso. Así es que de ya les aviso para no haya, captarlos así desprevenidos y digan, no, no, no puedo activar la cámara. Así es que ya saben. ¿Alguien por acá? Ah, Madeline. Okay. Está bien. Muy bien. Entonces, el tema que nos corresponde estudiar este día es buscar y reemplazar. Como objetivo, tenemos lograr que los participantes utilicen la herramienta buscar y reemplazar para sustituir valores de forma masiva en grandes bases de datos. Como lo dice aquí nuestro objetivo, vamos a utilizar esta función buscar y reemplazar cuando tengamos o contemos con una base de datos que sea bastante amplia. En este caso, tal vez podríamos tomarlo bastante amplio, que tenga unos que 100 registros en adelante. Entonces, es ahí donde va a entrar en acción estas herramientas que nos van a ayudar a buscar texto, una palabra que nosotros necesitemos modificarla en algún momento. No sé si les ha pasado, pero a veces cuando estamos estudiando, entregamos reportes y de repente utilizamos mucho una palabrita o de repente nos dicen esta palabra no se puede utilizar, debemos de cambiarla. Entonces ustedes piensan, ¿y ahora cómo voy a hacer para encontrar esa palabrita y reemplazarla por sustituirla por algo más? Sí, tal vez el documento ya tiene más de 10 páginas y en realidad necesitamos cambiarlas todas. Entonces podemos utilizar esta opción que se llama buscar y reemplazar. Entonces funciona perfecto en todo el paquete de ofimática. Así que lo vamos a aprender hoy en Excel y ustedes lo pueden aplicar según las necesidades en cualquier otra herramienta, ya sea Word o PowerPoint, por ejemplo. Entonces, buscar y reemplazar. Tenemos esta pequeña imagen en la cual tenemos dos pestañas, una que se llama buscar y la otra se llama reemplazar. En buscar nosotros tenemos esta pestaña para depositar en él el valor o la palabra, la frase, el texto que nosotros queremos encontrar. Queremos conocer su ubicación. Tal vez queremos conocerla para resaltarla, para cambiarle el tipo de fuente, cambiarle el color de la fuente, el tamaño de la fuente. No, tal vez no sería necesario modificarla, cambiarla. Por ejemplo, si tenemos la palabra, tenemos el nombre del curso, curso de Excel básico, y podría ser que nos estén pidiendo que nosotros, que lo cambiemos de nivel básico a nivel intermedio. Entonces nosotros nos vamos a dirigir a la pestaña que se llama reemplazar y en ella nos va a aparecer ahora dos cajas de texto. Una que se va a llamar buscar, en la cual nosotros colocaríamos el nombre del curso que tenemos digitado, en este caso, curso de Excel básico, y en la parte inferior donde diría reemplazar, vamos a colocarle curso de Excel intermedio. Entonces, vamos a hacer clic en buscar siguiente para que él nos ubique la celda en la cual se encuentra ese texto. Una vez ubicada,
nosotros podemos hacer clic en reemplazar y de esa forma solo se va a cambiar la celda que nosotros tenemos identificada. Pero si usted necesita que en su libro, en su documento, en lo que usted tenga, tiene repetida toda esa frase, el nombre de ese curso, tal vez en diferentes hojas, y usted necesita cambiarlo, definitivamente entonces cambiamos la forma de búsqueda. No va a ser solo en una hoja, sino en todo el libro, y vamos a decirle que lo reemplace todo. Con solamente esto que hagamos, se va a estar cambiando todo el texto. Ahora bien, buscar y reemplazar es un comando que sirve para texto, números o cadena de texto. Es necesario que nosotros identifiquemos perfectamente qué es lo que queremos cambiar y luego por qué lo vamos a cambiar. Tener ya definido el texto, el número que va a estar sustituyendo. Con este comando se puede reemplazar el contenido de celdas de una sola vez sin ir una a una. Se imaginarán ustedes que tengamos una base de datos con 1000 registros y de repente yo tenga que cambiar tal vez el nombre de una sucursal. Podría ser que yo tenga una sucursal en San Miguel, en San Salvador, en fin. Entonces, tal vez todas las sucursales que yo les he depositado San Miguel ya no se va a llamar San Miguel y le podríamos decir La Unión. Entonces, de esa forma, les voy a cambiar a todas las celdas que tengan San Miguel, se van a sustituir con la palabra La Unión, con el nuevo nombre que nosotros le estemos identificando, le estemos asignando. Y como aquí dice, texto, números o cadena de texto. Incluso podemos cambiar también el formato de una celda. Ya lo vamos a ver. Vamos a reproducir el video y luego nos quedamos con los ejercicios. Cerré mi cámara para que no me interfiera mucho. Momento de reproducir y cerrar. Contenidos de tabla y también bienvenido nuevamente a tu clase de Excel principiante. Este día vamos a continuar trabajando con la herramienta tablas. Acompáñame a ver el siguiente video. Continuando con el ejercicio que habíamos dejado pendiente del video y la clase anterior, analizamos entonces cuáles son las propiedades o las herramientas que la tabla nos provee dentro de una hoja de cálculo de Excel. Podemos observar también que la tabla tiene en la primera fila unas listas desplegables con un símbolo de una flecha hacia abajo, algo así como lo habíamos visto en la clase de filtros. Le vamos a dar clic a uno, por ejemplo, para que podamos observar. Y vean que aquí tenemos ya la herramienta filtros también incorporada en la tabla. Esa herramienta filtros podemos dejarla para poder seguir analizándolo de forma general o algo de manera específica como nosotros querramos, o también la podemos inhabilitar. No es necesario que esa herramienta filtros se encuentre dentro de la tabla que yo acabo de crear para que siga siendo una tabla. De hecho, nunca ha perdido sus propiedades. Vamos también a trabajar en la herramienta tablas las opciones del estilo de la tabla. Podemos, por ejemplo, trabajar con totales o con primera y última fila para que podamos tener un análisis más detallado de nuestra tabla y de nuestros datos. Por ejemplo, la fila totales hace referencia a una fila donde vamos a ubicar los totales dependiendo de lo que nosotros querramos de nuestra tabla. Primero que todo, mencionarles que ya de manera predeterminada Excel le mete los totales a la última columna, porque asume que es una columna de totales. Pero también nosotros podemos variar y cambiar que para que todas las columnas tengan sus totales, lo podemos modificar. Para ello podemos hacerlo desde esta lista desplegable que tenemos en pantalla,
o utilizar la serie de relleno que en clases anteriores ya habíamos estado trabajando. Dentro de la herramienta tablas y fuera de la herramienta tablas, existe también una herramienta muy importante llamada buscar y reemplazar. Vamos a ubicar aquí en pantalla vendedores y vamos a trabajar con una función aleatorio.entre para poder generar números del 1 al 5 de forma genérica. Esto lo vamos a hacer en estas celdas que tenemos aquí en pantalla y observen cómo automáticamente Excel me ha mostrado números de forma aleatoria. Para poder fijar los valores y dejarlos de manera permanente dentro de las celdas, basta con seleccionarlos, copiarlos y pegarlos en el mismo lugar. Eso hace que se peguen en valores y la función aleatorio.entre va a desaparecer y la celda solo me va a mostrar el número que la función aleatorio.entre ejecutó en su momento. Ahora vamos a trabajar esto de la siguiente manera. Vamos a suponer que cada uno de estos números pertenecen a un vendedor y vamos a nombrarlos. Para poder hacer el reemplazo, basta con seleccionar el rango que queremos reemplazar. Nos vamos a la pestaña Inicio, Grupo de Trabajo, Edición. Y aquí tenemos la herramienta Reemplazar. Podemos también trabajarlo, esta herramienta de reemplazar, cuando tenemos una propiedad tabla. En esta ocasión lo voy a trabajar de esta manera, solamente con los datos ya ingresados a las celdas en Excel. Vamos a darle clic en reemplazar y aquí podemos observar que vamos a buscar un valor que luego vamos a reemplazar con. Por ejemplo, supongamos que el número 1 pertenece al nombre de Juan. Vamos a darle clic en reemplazar todos y automáticamente todos los números 1 se van a convertir en Juan. Vamos a trabajar el número 2 y a este le vamos a poner Roxana. El número 3 se va a llamar Carlos. Y vea cómo automáticamente la herramienta va haciendo su trabajo y va reemplazando todos aquellos números por lo que yo le estoy ingresando como nombres. Ingresemos un cuarto, pongámosle que se llama María. Y finalmente un quinto que se llame José. Y ahí ya hemos utilizado la herramienta buscar y reemplazar para poder quitar los números y sustituirlos por nombres que ya tenemos en pantalla. Agradezco tu atención prestada a esta clase. Este día trabajamos con los contenidos de tabla y también estudiamos un poco acerca de la herramienta buscar y reemplazar. No te pierdas la próxima clase. Te espero a que me acompañes en el siguiente video. Bueno, muy bien, me gustaría compartir lo que es ya nuestro libro de trabajo. Me indican, por favor, si lo pueden visualizar. Sí, se puede visualizar el cuadro. Muy bien, muchas gracias. De acuerdo, Mario, muchas gracias también. Voy a crear una hoja en blanco. Voy a aumentar aquí el zoom para que ustedes puedan visualizarlo mejor, porque también depende del dispositivo con el que estemos conectados. Entonces no se puede visualizar mucho. Bueno, para lo del ejercicio, aquí nos dan las indicaciones de que nosotros creemos una especie
un rango de datos, pero utilizando la función aleatoria. Entonces, nosotros vamos a decir que este rango corresponde a quién, a los vendedores. Vendedores. ¿Y qué contiene este rango? Este rango contiene los códigos. ¿Y cómo vamos a sacarlo, Fabiola? ¿Cómo podemos generar los números aleatorios o los códigos aleatorios? ¿O María? ¿Qué función utilizamos para sacar lo que son los números aleatorios? Para que nos devuelva números aleatorios. Buenas noches, aleatorio punto entre, si no estoy mal. Muy bien, entonces ingresamos el signo igual y luego le decimos aleatorio punto entre y ¿qué nos pide nuestro argumento? ¿Quién es el primer argumento de nuestra función? No sé si ya pueden visualizarlo, pero en la parte inferior aquí dice que estamos utilizando la función aleatorio.entre y luego entre paréntesis nos aparece el primer argumento. El primer argumento se llama inferior y está representado, bueno, está resaltado con negrita. Una vez nosotros terminemos de ingresar el valor que sea menor en nuestro rango, entonces le colocamos punto y coma. Una vez colocado el punto y coma, se va a resaltar el argumento que se llama superior. Y en superior vamos a poner el número en donde va a estar finalizando nuestro rango. Entonces, mi argumento en este caso se llama inferior. ¿Quién sería el valor más bajo de mi rango? En este caso, vamos a asignarle códigos a nuestros vendedores. ¿En qué número? ¿Qué número sería el más bajo? Bueno, si no, entonces yo voy a depositar aquí el número 1. Ese sería mi valor más bajo. Y luego coloco punto y coma y mi función me está pidiendo el valor más alto. ¿Hasta dónde va a estar finalizando mi rango? Entonces, el valor superior yo lo voy a establecer como 10. Entonces, esta función me va a dar un número entre el 1 y el 10. No me va a dar un número menos ni un número más de 10. Ahora cerramos lo que es paréntesis. Y presiono Enter. El número que me devolvió fue 7. Ahora voy a realizar el relleno de esta función a las demás celdas. Y lo voy a dejar aquí a la número 12. Vean qué números me devolvió. Me devolvió el 1, el 8. El 8 me lo devolvió dos veces. El 1 también me lo devolvió dos veces. El 2, 1, 2, 3. El número 2 me lo devolvió tres veces. Y el número 6 me lo devolvió una sola vez. Y el número 10, dos veces. Entonces vamos a utilizar ya lo que es nuestra función buscar. Bueno, perdón, la herramienta buscar. ¿Dónde la vamos a encontrar? La vamos a encontrar en la pestaña inicio. En inicio nosotros tenemos aquí un grupo que se llama edición. En edición tenemos este botoncito, esta herramienta que se llama buscar y reemplazar. Entonces vamos a hacer clic en buscar. Vean, se nos despliega toda esta lista de opciones. En este caso, vamos a hacer clic en la primera que se llama buscar. Esta opción me dice que yo la puedo activar con la combinación de teclas control B. Si no quiero irme aquí a inicio, buscar el grupo edición y luego la herramienta buscar, puedo activar buscar con la combinación control B. Doy clic en buscar, me aparece
está Betanita. Esto. Y minimicé esta parte aquí en opciones. Después les voy a decir cómo y cuándo la podemos activar. Entonces, de esta forma nos va a aparecer nuestra ventanita de buscar. Entonces, aquí en buscar nosotros podemos digitar un número, en este caso, un número, un texto o la cadena de texto que nosotros necesitemos encontrar en nuestro libro en nuestra hoja. Buscar. ¿Qué vamos a buscar? ¿Qué número quieren que busquemos? Hola, hola. ¿Un numerito de esos que tenemos aquí? El 2. Muy bien. Entonces, digitaré el número 2 y le voy a dar clic aquí donde dice buscar siguiente. Vean el puntero, la celda que se me ha marcado en este caso es la celda B5. Aquí tenemos nuestro cuadro de nombres. En el cuadro de nombres me dice que es la celda B5 y el valor que está asignado a esa celda es el número 2. Entonces, yo le voy a dar clic en buscar siguiente y él automáticamente me manda la selección de la celda a la siguiente celda que tiene el número 2. Y de igual manera, le doy clic otra vez en buscar siguiente y se me activa la siguiente celda. En este caso, tengo 3, número 2. Doy clic en buscar siguiente y vean como ya en la parte inferior ya no encontró más números 2. Me rebota a la parte superior, al inicio. De esta forma me entiendo que ya no encontró más. Ya no hay más, entonces él se rebota. ¿Vean? Ahora bien, si yo necesito saber en qué celda se encuentra ese número 2, de una sola vez al mismo tiempo, le voy a dar aquí donde dice buscar todos. Doy clic sobre buscar todos y en la parte inferior se me despliega este campo. Este campo contiene libro, hoja, nombre, celda, valor y me dice la fórmula. Mire, me está diciendo que yo me encuentro en el libro que se llama 4.2, buscar y reemplazar. Veamos el encabezado de mi libro. Así se llama, 4.2, buscar y reemplazar, .xlsx. Ahora bien, ¿en qué hoja? En este momento yo me encuentro en la hoja número 6 y me dice que el número 2 se encuentra en esta hoja. ¿En qué celda? Mire, aquí me dice en la celda B5 tenemos un 2. En la celda B8 tenemos otro 2. Y en la celda B9 tengo otro valor de 2. Y en la parte aquí, en este otro encabezado de valor, me está devolviendo el número 2, que es mi valor buscado y es lo que él me ha encontrado. Ahora bien, en la parte de fórmula, él me ha reconocido que para obtener estos valores yo lo he hecho mediante una función que se llama igual aleatorio.entre y vean, me está mandando también el rango que yo he utilizado. A mi función yo le dije que me devolviera valores entre 1 y 10. Ahora bien, si yo necesito reemplazar, yo ya sé la posición en la que ellos están. Y ahora yo ya no necesito solo conocerlo, sino que quiero cambiarlo. Entonces me dirijo a la pestaña que se llama reemplazar. En reemplazar tengo el valor buscar, tengo aquí el encabezado, esta viñeta buscar, y tengo el valor 2. Ahora reemplazar con, en esta cajita de texto, yo voy a introducir el valor con el cual voy a reemplazar el número 2.
lo voy a reemplazar, por ejemplo, con el nombre de Arnold. Vamos a colocar aquí. Perdón, una consulta. ¿Diga? Y los resultados de la búsqueda indican tres elementos. ¿Podríamos seleccionar, por ejemplo, solo dos elementos de esos para que sean los sustituidos? O sea, una X cantidad de elementos, ¿o van a ser todos los que resulten encontrados? Podemos seleccionarlos uno a uno o marcarlos todos. Lo podemos hacer de las dos formas. Si de estos tres elementos que él ha encontrado, yo solo necesito que se cambie el número, la posición número 2, en este caso la posición 2 sería el B8. Entonces, si solo quiero sustituir el B8, vean, ya deposité aquí el valor con el cual voy a reemplazar ese 2. Ahora yo le voy a decir buscar siguiente. Vean, en este momento el primer valor marcado es el B5. Entonces yo le digo buscar siguiente. No se pudo completar lo que está buscando. Ahora clic en opciones. Ok, voy acá otra vez. Voy a hacer clic, en opciones. Buscar siguiente. Voy a volver, voy a cerrar, voy a activar nuevamente, voy a buscar otra vez y en buscar voy a quitarle ese 2. Me voy a buscar, aunque me tendría que dar problema. Entonces, buscar el número 2, buscar siguiente, cerrar, quitaré la posición, quitaré la celda de ese número 2 y me dirijo otra vez a buscar. Buscar el número 2 y lo vamos a cambiar por... Me voy a opciones, vean. Tampoco me deja cambiarle forma. Hay una pestaña de más opciones. Ah, o cierro las opciones, perdón. Sí, esa es la de las opciones. Voy a buscar siguiente, no me deja, no se pudo encontrar. Haga clic en opciones para tener más informaciones de búsqueda. Vamos a darle clic en opciones. Buscar si tengo, no tengo nada activado. Hoja, columna. Vamos a cambiarlo y le vamos a decir que queremos que lo busque por filas. Y en este caso, miren, el error, creo que es este. El error, él aquí me está diciendo que me lo va a buscar en fórmula. Pero, miren, aquí dice fórmulas, pero en mis fórmulas yo no tengo ningún número 2. Aquí hay una fórmula. Con una fórmula yo obtuve estos resultados, pero aquí en mi función yo no tengo depositado ningún número 2. Entonces, lo voy a copiar, control C, y lo voy a pegar nuevamente en esa posición. Y le voy a decir que lo pegue, que me pegue solo los valores. Ahora, de esta forma, mi celda ya tiene asignado este valor número 2. Vean. Vamos a ver si es cierto. Bueno, entonces, aquí tenemos ahora un número 2 y vamos a cambiar otro número 2. Hay que seleccionar el número 8 porque hay tres renglones. En cambio, bueno, el 2 también tiene 3. Está bien. Ahora ya lo modifiques para que veamos que no era problema del número. Después podemos cambiarlo al 8. Entonces, gracias, nos vamos gracias. Aquí, muy bien, a buscar y reemplazar, otra vez buscar, y ahora sí. Tenemos, otra vez, un poco de opciones, buscar el número 2 y lo vamos a sustituir con, ¿no? Entonces, buscar siguiente. Hoy sí, ya me lo está buscando. Esto, hasta ese punto, sí lo hacíamos bien, nos realizaba la búsqueda. Ahora queríamos sustituir el segundo valor.
Mi segundo valor en este momento se encuentra en la celda B9, ¿verdad? Este es el segundo valor, B9. Entonces, esa, la posición número 2 de mi valor buscado, es la que yo quiero cambiar. Entonces, voy a dar clic aquí donde dice reemplazar. De esa forma, yo he seleccionado qué valor he sustituido. Ya ven que teníamos 3 veces el número 2, pero en la segunda posición yo lo reemplacé. Así es que ahora sí, lo vamos a dejar así. Ahora vamos a buscar el número 8. Vamos a cambiar el 2 y vamos a depositarle el valor de 8. Y ahora aquí vamos a borrar este valor de reemplazo y vamos a ingresar aquí en a Guadalupe. Ahora, a Guadalupe no la vamos a reemplazar ni la primera, ni la segunda, ni la tercera posición que tenga. En 8 tenemos 3 8 también. Entonces, hoy le vamos a decir que queremos que los reemplace todos. Me dice en mi ventanita de Excel que ya está. Hemos hecho 3 reemplazos. Aceptar. Y los 3 reemplazos que hicimos corresponden a los 3 números 8 que tenían. Ahora, si yo quiero, vuelvo al ejemplo donde, en el cual buscábamos los números 2 y los sustituíamos por Arnoldo, por ese nombre. Ahora, me voy a buscar otra vez el número 2 y lo voy a reemplazar con Arnoldo. Ahora, yo ya no necesito saber ni dónde están, ahora yo tengo una orden de sustituirlos. Entonces, todos los números 2 que aparezcan, me los va a reemplazar. Y le voy a dar clic donde dice reemplazar todos. ¿Se recuerdan? Solamente nos quedaban 2 posiciones sin reemplazar. Ahora me dice que ya está hecho y que ya se realizaron 2 reemplazos. Hago clic en aceptar y vean, tenemos a Arnoldo aquí 3 veces. Ahora voy con lo que es el número 4. Vamos a buscar la posición del número 4 y en este caso 4 tenemos 2 veces el número 4. Entonces hoy lo vamos a hacer el reemplazo a la primera posición y lo vamos a modificar con el nombre de María. Vamos a colocarle aquí el número 4, Mario, buscar siguiente. Ah, me pasó a la siguiente posición. Entonces, voy a darle clic en buscar siguiente porque yo quería la primera posición. Entonces, me aseguro, ahora ya estoy bien segura que esa es la primera y le digo reemplazar. Al darle a reemplazar, solamente me cambia la que yo tengo seleccionada. Si yo le doy reemplazar todos, él los busca toditos y me los cambia automáticamente. Ahora vamos aquí con el número 6. Al número 6 le vamos a poner Cecilia. Reemplazar todos. En este caso solo hay una posición. Me dice que hay un reemplazo. Y voy a con el número 3. Voy a cambiar ese número. Y a ese número le voy a colocar María. Reemplazar todos también, y en ese también solo hay un elemento. Y por último me queda lo que es el número 4. 4, al número 4, le vamos a colocar Fabiola. Y a él le vamos a decir reemplazar. De esta forma, nosotros ya reemplazamos los numeritos por texto. Tenemos otro ejemplo. Nos vamos a pasar aquí a esta que se llama tabla. Aquí en tabla, yo tengo ese encabezado. Ese encabezado es vendedor.
mes 1, mes 2 y mes 3. Y el color de relleno de esta celda es como este colorcito verde, limoncito, pastelito, algo así, clarito. No es muy fuerte, no es muy oscuro. Entonces, asigne este color. ¿Qué color se llama? ¿Cómo se llama ese color? Ese color es el verde, énfasis 6, claro, 60%. Entonces, hoy voy a tener una copia de esta tabla en otra hoja. Control C, creo una hoja y la voy a pegar. Me voy a pegado especial y vamos a buscar una opción. Esta, mantener ancho de columnas de origen. Voy a dar clic ahí. Para que me mantenga el ancho de las columnas y esté tal cual como estáis, con ese mismo ancho. A esta le vamos a colocar copia. Copia de tabla. Y esta es nuestra tabla original. Como ya no necesito que esté toda bordeadita, ya quiero detener la función, lo del portapapeles de copiar, voy a presionar la tecla Escape y así se deja de marcar todo el rango. Entonces, hoy voy a hacer que se le cambie este color que tiene a esa tabla y a esta otra tabla, utilizando esta herramienta que se llama Buscar y Reemplazar. Lo que voy a hacer es cambiar el formato de la celda. Entonces, para que vean que no solo se puede cambiar, reemplazar texto por números así. Entonces, miren, voy a marcar mi encabezado. Mi encabezado, todo el encabezado tiene ese color, ese mismo relleno. Entonces, lo marco. Luego me voy a buscar y reemplazar. Y bueno, me voy a ir directamente a la opción que se llama reemplazar. Y ya me voy acá directito, sin escala, como dice. Ahora voy a hacer clic aquí donde dice opciones. ¿Se fijaron? Y se me habilitaron estas otras opciones de búsqueda para poder reemplazar. Se mantiene buscar, se mantiene reemplazar con, aquí donde dice dentro de hoja, la búsqueda se va a realizar solo en la hoja que yo tengo marcada. Si yo despliego, puedo buscar puedo realizar la búsqueda en todo el libro. Buscar por filas o por columnas y buscar en fórmulas, que era lo que nos estaba dando el error, que él buscaba en la fórmula el número 2. Pero ahora yo no quiero hacerlo con ningún contenido de esta celda, ni números ni letras. Yo lo quiero hacer con el formato. Miren, me voy acá donde dice buscar, en esa línea de buscar. Aquí dice sin formato establecido. Me voy a este botón de formato y despliego la flechita. En esta sección yo voy a marcar donde dice elegir formato de celda. Muevo mi cursor, mi puntero, y vean que ahora ya tomó la forma como que de... ¿De qué? De un goterito. La cosita de la herramienta de tomar el color de relleno. Miren, entonces voy a seleccionar las celdas y marco las tres. Y vean que ahora me dice vista previa. Él ya tomó el color de relleno que tengo asignado. Ahora bien, en reemplazar, yo le voy a decir siempre aquí en formato, en dirección de reemplazar con, me voy a formato y ahora yo voy a escoger formato. En formato se me va a habilitar esta ventanita, que son las configuraciones de la celda, donde yo tengo alineación, número,
fuente, borde, relleno y proteger. Bueno, entonces me dirijo a la pestaña relleno y en relleno ahora yo voy a marcar este color. Vamos a ver, no me dice el nombre, pero es este. Este es celeste. Hago clic sobre él y aquí tengo una muestra. Si yo deseo, me voy directo a fuente. Y en fuente yo marco un estilo de fuente. Por ejemplo, este. Aroni. Además de seleccionar la fuente, yo le digo que quiero esto con negrita. Si yo le pongo normal, vean. Aunque él ya tiene, ya es negrito, pero para que se note, vean, la negrita no cambia mucho, entonces le voy a asignar negrita cursiva. Y el tamaño de la fuente lo puedo poner a 14. Una vez ya escogí la fuente, el estilo y el alto, y en relleno ya asigné un color azul, celeste, perdón, hago clic en aceptar. Miren aquí. En vista previa, me dice que está negrita cursivita, tiene ese estilito, el color. Y ahora vamos a hacer clic donde dice reemplazar todos. Miren, me dice ya está. Hemos hecho 8 reemplazos. ¿Por qué creen que ha hecho 8 reemplazos? Si mis celdas son 1, 2, 3, 4. Quizá porque cuenta las características de las celdas, que están haciendo 2 modificaciones por cada celda, tal vez. Mire, aquí en donde nosotros tenemos dentro de, yo dejé marcado libro. Entonces, él va a buscar en todo el libro un encabezado que cumpla estas características de vendedor, mes 1, mes 2 y mes 3. Esto es exclusivo lo que él va a ir buscando. Entonces, ¿en qué otra hoja tengo eso? ¿Se recuerdan que hicimos una copia? Y vean la copia. La copia ya tiene el color que la primera, que la hoja que se llama tabla. Entonces, por eso es que hay 8 celdas que han sido reemplazadas. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ahora bien. Para quitar esta forma de buscar y de reemplazar, porque hoy ya no quiero basarme en el color de relleno, ni en el estilo, ni nada, me voy a dirigir a formato. Y en formato le digo borrar formato de búsqueda. No sé si logran apreciarlo. Borrar formato de búsqueda. Aquí. Le voy a dar clic donde dice borrar formato de búsqueda y ahora está blanquito el valor buscado y haré lo mismo con el valor de reemplazar. Me voy a la pestaña formato y en formato doy clic donde dice borrar formato de sustitución. Y voy a minimizar esta parte de opciones. Veamos, tenemos tablas y copia. Ahora, en la copia voy a realizar otro reemplazo, pero ahora solamente lo voy a realizar en una hoja. Voy a activar otra vez opciones, quité todo para que vean que queda limpio. Ahora, sin formato establecido, me voy a dirigir aquí a elegir el formato de la celda. Este es el formato que yo quiero cambiar. Ahora, en sustituir, yo le digo formato porque yo voy a escoger con qué lo voy a reemplazar. Ahora le voy a colocar este color morado. Nos vamos a fuente. Y en este caso, como puse el color morado, podemos colocar el color de fuente blanco.
Le vamos a decir en este caso que vamos a cambiar el estilo de la fuente, que sea Arial, y en este caso que solo contenga cursiva, y el tamaño que sea 10. Y por último, aceptar. Vean la vista previa. El relleno morado y la fuente, el color es blanco. Y voy a cambiar esta parte, donde dice dentro, ya no le voy a decir libro, sino que solamente hoja. Y en este caso, como es todo el encabezado, yo quiero que se cambie todo, entonces le diré reemplazar todos. Mire, ya está. Me manda esa ventana. ¿Qué dice la ventana? ¿Logran visualizar lo que dice? Ya está. Hemos hecho 4 reemplazos. Muy bien. Aceptar. Vemos que ya lo que queríamos cambiar ya se cambió. Y voy a la tabla que se llama, voy a la hoja que se llama tablas. Miren, aquí se mantiene el color original que una vez sustituí. Entonces, si yo en mi búsqueda, aquí dentro de, tengo la opción libro, él va a realizar la búsqueda en todas las hojas que yo tenga en mi libro. Pero si yo lo restringo y le digo, no te vayas a ningún lado, solamente vas a buscar aquí, en esta hoja. Entonces, él inicia la búsqueda. Ahora, sí, voy a quitar esto y ya no voy a buscar más por formato. Ya realizamos 2 búsquedas, una en el libro y la otra en la hoja. Ahora, vamos a ver. Vamos a buscar lo que es la palabra vendedor. Fijémonos cómo lo estoy digitando. Solo digito la V mayúscula y lo demás está en minúscula. Ahora bien, lo voy a dejar siempre aquí en hoja para que veamos qué es lo que hace. Le doy clic en buscar siguiente. Él se fue a la fila, perdón, a la celda C5. En C5 yo tengo la palabra vendedor, pero también tengo un 1. Doy clic en siguiente y él va buscando de esta forma. Va identificando todas las palabras que dicen vendedor. Y en este caso está buscando por filas. Diga, Madeline. No sé si yo no observé bien, pero cuando le dio buscar vendedor, no se posicionó, no seleccionó inicialmente el encabezado. No lo tomé en cuenta. En esta parte, gracias. Vean, voy a iniciar otra vez aquí. Estoy llegando al valor final, valor 15. Y él me lo indica aquí. Él me lo marca. Lo que pasa es que ahí, en esa celda creo que estaba posicionada cuando inicié. Ah, ok. Gracias. Entonces, él inicia ahí la búsqueda. Pero como yo no lo he restringido, yo le doy siguiente y él va buscando en todas las celdas ese texto. Entonces, ahora yo lo voy a restringir y le voy a decir coincidir con el contenido de toda la celda. Miren. Coincidir con el contenido de toda la celda. En este caso, estoy buscando la palabra vendedor, pero ¿en qué celda solo tengo vendedor? En la C4. En la C4. Ahora, como yo ya le activé coincidir, le doy clic en buscar siguiente y vean, le estoy marcando y ya no se mueve de ahí.
Lo marco y lo marco y no se mueve. Ahora, si yo lo deshabilito, buscar siguiente, mire, rápido me busca otra celda que él tiene ese valor. Entonces, si nosotros queremos restringirlo y encontrar una celda en donde solo se encuentre ese valor buscado, en este caso, la palabra vendedor, yo lo voy a activar acá, lo voy a restringir y le voy a decir coincidir. Ahora bien, ¿se fijaron cómo lo escribí? ¿Cómo lo digité? La V mayúscula y lo demás minúscula. ¿Y cómo está el texto original en la celda? ¿Está así? Hola, hola. No, en la tabla lo encontramos en mayúscula de totalidad. Ok, entonces miren, ahora le voy a habilitar este chequecito donde dice coincidir mayúsculas y minúsculas. Ahora doy clic en siguiente. ¿Qué me dice? No se pudo encontrar lo que estaba buscando. Haga clic en opciones para obtener información sobre más formas de realizar búsquedas. ¿Por qué no me encontró el valor buscado? Creería porque yo no le estamos diciendo únicamente que busque que coincida con el contenido de la celda, sino que también con la especificación que tiene que ser tanto mayúsculas y minúsculas según nosotros hayamos escrito la palabra en el buscar. Correcto. Ahora ya no va a estar buscando por esta forma porque miren, aquí hay mayúsculas y minúsculas y en mi celda original el valor está todo en mayúsculas. Ahora, si yo lo digito, vendedor, vendedor, buscar siguiente, ya no me pasa de esta celda, porque él ya lo identificó. Y como le hemos dicho que coincida, que vendedor es lo único que debe contener esa celda. Ahora bien, si yo por acá deposito otro vendedor, vamos a dejarlo aquí. Vendedor. Me voy a buscar y reemplazar. O bueno, solamente buscar. Buscar siguiente. Mire, pasó a la celda que se llama H16. Buscar siguiente. Perdón, y regresa a la celda C4. En esas dos celdas yo tengo exclusivamente la palabra vendedor. Y de esta forma voy a restringir la búsqueda. Y nada más, me va a encontrar el valor solo si está correctamente escrito, si todo está en mayúscula o si todo está en minúscula. Si yo aquí le digo que vendedor está en minúscula, vendedor. Buscar, buscar. Miren, ahora ya no me va a devolver ninguna otra opción. Ninguna otra, no me va a ubicar más nada que solamente la celda C4. ¿Por qué? Porque mire, ahora sí, yo lo tengo correctamente escrito y le estoy diciendo que me busque vendedor en mayúscula. Y tal vez a ese vendedor que está en mayúscula, yo sé que está en el encabezado y ahora yo lo quiero reemplazar y en lugar de ponerle vendedor, yo le quiero poner atención al cliente. Aquí tengamos cuidado cuando digitemos todo. Buscar siguiente o reemplazar. En este caso, lo voy a reemplazar. Si yo le doy reemplazar todos, miren, aquí tengo otro vendedor, pero él no me lo reconoce. Bueno, nos vamos a quedar hasta aquí. Y esto ha sido todo. Espero que les sea de mucha utilidad y síganlo practicando. Pónganlo en práctica, no se les olvide. Buenas noches. Que descansen. Nos vemos mañana.
El jueves. Feliz noche. Muchas gracias, feliz noche. Feliz noche.